Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Qué alegría de estar aquí en el Ayuntamiento de Isora y sobre todo pues venir a visitar mis raíces canarias, en especial a Chío. Voy al pueblito de Chío ahora y quiero agradecerle a la prensa que se ha hecho partícipe esta mañana, agradecerles muchísimo su presencia y sobre todo agradecerle mucho al alcalde y a todas las autoridades por la oportunidad de conocerlos y de este lindo recibimiento que me han hecho todo el grupo de personas que laboran día a día aquí. Estoy a la orden, cualquier pregunta, como no, estamos para ello. No, no es mía. No es tuya. No. No, no, eso fue alguien que con malicia lo inventó y afortunadamente tuve la oportunidad de aclararlo y todos los chavistas o el grupo de chavistas que conforman lo que ellos llaman o denominan la tropa se hizo presente y me pidió disculpas. Ellos formalmente me pidieron disculpas porque alguien con muy mala intención dijo eso, pues soy ante todo una mujer cristiana, creo en la paz. Considero que todo lo que tenga que ver con la guerra, pues obviamente no es lo que yo convoco y mucho menos me referiría así a mi país ni a ningún país del mundo. Entonces, afortunadamente eso se aclaró y a través del Twitter y de varios foros me pidieron perdón y se excusaron porque sabían perfectamente que Bárbara Palacios nunca se puede referir a esos términos hacia su país ni a ningún país del mundo. Soy ante todo y por encima de todo creo en la paz. Creo que nuestros países, y en especial Venezuela, que está pasando por este momento, está en una búsqueda de una libertad, de una democracia, de la verdad y de la justicia que merece no solamente Venezuela, sino todos los pueblos del mundo. Y a ellos sí, yo quiero siempre decir que estoy con los jóvenes venezolanos, que estoy con nuestros jóvenes que están dando su vida pacíficamente por una protesta donde lo más importante aquí es la diferencia de pensamiento y por una diferencia de pensamiento están siendo acribillados y están muriendo o están siendo en muchos casos lamentablemente heridos, otros que están siendo secuestrados y prisioneros. Y yo sí pido a nivel mundial que el mundo conozca la situación de mi país y que podamos todos de una manera pacífica lograr el cambio para Venezuela, para nuestra juventud y para toda aquella persona que vive. Los venezolanos que estamos en el exterior sufrimos, pero nunca estamos sufriendo lo que sufre nuestra gente diariamente en nuestro país. Y los que vivimos en libertad y los que vivimos en el resto del mundo sabemos la bendición de vivir en libertad y poder verdaderamente votar por gobernantes que se ocupen y que quieran nuestro país. Es así como pedimos que nuestro país tenga un cambio inmediato, que nuestra sociedad pueda encontrar oportunidades de trabajo, de libertad, que el pensamiento y que la prensa pueda ser libre, como realmente es los medios de comunicación, vivir en libertad, y que todos los pensamientos puedan confluir para tomar decisiones positivas, para que podamos tener una economía, una sociedad y una productividad que en estos momentos está negada para nuestro país. Por ello me pronuncio y siempre me he pronunciado de manera pacífica, que se nos pueda escuchar, que se nos pueda oír y que podamos volver todos hacia el frente de Dios, que podamos regresar todos de una manera con un corazón limpio, con un corazón abierto, porque yo creo que las circunstancias que vivimos no solamente en Venezuela sino en el mundo entero es porque nos hemos alejado de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y nunca queremos convidar a Dios a que esté de nuestro lado. Y Dios está siempre ahí, lo que pasa es que nosotros no miramos a Él. Entonces yo creo que una de las cosas y sobre todo mi misión como comunicadora, como conferencista, como escritora, como venezolana y como mujer de este mundo es convidarlos a todos a que hagamos una reflexión profunda y que no dejemos a nuestro espíritu aparte, sino que lo convoquemos a tener una reflexión donde nosotros como seres humanos no solamente somos pensamiento y un cuerpo, somos un espíritu que nos estamos utilizando y ese espíritu le pertenece a Dios. Y en la manera que nos podamos verdaderamente concentrar en la palabra y arrodillarnos ante Dios y decirle quiero aprender de ti y quiero asumir una vida diferente y de cambio, vamos a lograr un gran beneficio para nuestros pueblos. Yo creo que una de las grandes cosas que nos está pasando es eso. Y no lo vemos nada más en Venezuela, lo vemos en el mundo entero. Vivir a nuestras anchas y no vivir conforme a lo que realmente deberíamos hacer todos, y es ir de la manito de Papá Dios. ¿Esa fe que profesa es necesaria para salir adelante en esta situación? En todas las situaciones. El ser humano es limitado. El ser humano tiene capacidades, tiene grandes bendiciones, tiene excelentes oportunidades en la vida de salir adelante por sus condiciones físicas, mentales y mucho más cuando se prepara. Pero igualmente, preparándose y sacando lo mejor de sí, llega hasta un límite.
Y nada más se rebasa esos límites cuando tienes a Dios de tu lado. Y Dios siempre está de nuestro lado, pero somos nosotros que nos alejamos. La única manera de continuar, de levantarse y de poder tener la capacidad para diariamente ir a la batalla de la vida y estar preparados y llevar esa armadura de fuerza, de capacidad y sobre todo de compromiso con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestra sociedad, es a través de Dios, definitivamente. Y eso nada más lo da un espíritu lleno de vida, lleno de Dios y lleno de la palabra, que no solamente es para tu beneficio, sino para servir a otros y para guiar a otros en ese camino. No, te puedo hablar de los 9 pasos, son 9 pasos muy importantes, como yo siempre le digo a todas las personas que me escuchan, son 9 pasos que todos conocemos, pero que muchas veces nos cuesta ponerlos en práctica o desconocemos, porque hay personas que sí quieren ponerlas en práctica, pero no saben cómo hacerlo, cómo llevarlo a su vida. Y son 9 pasos muy importantes. El primero es la aceptación. Creo que uno de los principales problemas que tenemos como seres humanos en nuestro crecimiento, en nuestra formación, es aceptarnos como somos, de dónde venimos, y después aceptar las circunstancias de la vida, todo lo que nos pasa, lo que nos deja de pasar. Esas son 2 situaciones muy importantes y ese primer capítulo es de la aceptación. Después pasamos al capítulo del enfoque, la importancia de cómo enfocarnos en la vida, en lo que queremos y hacia dónde vamos, qué es realmente el enfoque, cuáles son todas las riendas para lograr un enfoque sano en la vida. Eso es muy importante. Después tenemos el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué es verdaderamente ser una persona con el equilibrio y cómo podemos darle equilibrio a nuestra vida? Después tenemos el paso de liderazgo. Muchas veces cuando hablamos de liderazgo decimos, eso le pertenece a los políticos o a las personas que están dentro de un gobierno o personas que llegan a ocupar posiciones muy altas en una empresa, y ahí nos equivocamos. El liderazgo nos pertenece a cada ser humano. Todos tenemos que ser líderes de nuestra vida y tenemos que impartir liderazgo dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro pueblito, de nuestra casa, nuestro colegio. El liderazgo nos pertenece. ¿Cómo enseñar a nuestros niños desde jovencitos a ser líderes? ¿Qué es el liderazgo? Ahí lo planteo. Después, el 5º paso es el optimismo, que a gran diferencia de la felicidad, que la felicidad es circunstancial y es por momento, el optimismo sí puede ser tu carta de presentación ante la vida. ¿Cómo ser realmente optimista aunque la situación esté totalmente negada, aunque la situación sea crítica? ¿Cómo mantenerte optimista? De ahí hablo y doy, sobre todo doy las técnicas para lograr ser un ser humano optimista. Después pasamos a uno de los pasos más difíciles para el ser humano. Y dejé los 4 más difíciles al final, que es la gratitud. ¿Realmente somos agradecidos? ¿Cuándo somos agradecidos y por qué debemos ser agradecidos? Ahí explico. Después viene uno que es importantísimo y vital y que conocemos y lo entendemos y lo escuchamos, pero no lo practicamos, que es el perdón. ¿Cuándo perdonamos? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué nos debemos perdonar a nosotros mismos? ¿Por qué debemos perdonar al prójimo? El 8º paso es dignidad. La dignidad, el valor de la dignidad humana, el valor de tu ser humano, de ti mismo y de la dignidad al otro. Entonces toco todo el tema de la dignidad. Y el 9º paso, y lo dejé para el final, porque los 8 primeros son importantísimos, son de fortaleza y todos lo podemos lograr. Pero si no tienes el 9º paso claro en tu vida, los primeros 8 van a llegar hasta un límite y no vas a poder seguir y continuar, que es la fe. Entonces, el 9º paso, hablo de la fe, que es el más importante de todos, pero lo dejé de último por justamente eso, llevar a la persona que tenga esa reflexión y pueda encontrar en sí mismo dónde está su proceso de fe y por qué la fe es vital, importante, para que los primeros 8 pasos puedas lograrlos. Definitivamente soy una inspiradora, una motivadora, y mi proceso es llevar a las personas a un crecimiento completo. Hay coaches que van básicamente en la parte profesional o en la parte personal. Yo he decidido en mi vida ocupar los 3 pasos, pero el más importante, el espiritual. Porque, como te decía al principio de esta conversación, tú puedes ser un gran profesional y puedes tener un gran control de tu vida personal, pero si no has tenido un crecimiento espiritual, las 2 primeras van a llegar a un momento en que no van a tener salida y van a encontrarse una gran pared, un gran muro. Y esos son los momentos difíciles. Cuando todo está bien,
tú te sientes que eres fuerte y en ti mismo tienes todo. Cuando las cosas no están bien, es que empiezas a buscar aquello que no has encontrado o te sientes perdido en medio de las circunstancias. El crecimiento espiritual es fundamental. Y sí, me considero una coach espiritual, pero sobre todo una coach que mi mayor deseo es que no es que me sigan a mí, sino que puedan encontrar en cada una de las personas que tienen la oportunidad de escucharme, ir a la charla, puedan encontrar a ese ser humano maravilloso que llevan por dentro y sacar lo mejor de sí mismo. Esa es mi gran meta, mi gran misión de vida.